Hola, curiosos y curiosas. Bienvenidos de nuevo a otro emocionante vídeo. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las celebraciones del Año Nuevo Chino del Dragón de Madera del 2024. Así que si estás interesado en conocer los rituales y tradiciones que rodean esta festividad, sigamos adelante. Antes de sumergirnos en los rituales, hablemos un poco sobre el contexto de este Año Nuevo Chino específico. El dragón de madera tiene significados simbólicos especiales en la astrología china, y entender esto nos ayudará a apreciar mejor las festividades. Este Año Nuevo Chino marca la entrada en el Año del Dragón de Madera, según la astrología china. Cada año en el calendario lunar chino está asociado con uno de los 12 animales del zodiaco chino y uno de los 5 elementos. El dragón es un símbolo de poder, nobleza y buena fortuna, mientras que el elemento madera agrega una capa de crecimiento, flexibilidad y vitalidad. Este conjunto particular de simbolismo sugiere un año lleno de oportunidades para el crecimiento personal y la realización de metas. Ahora conozcamos algunos de los rituales para recibir el Año Nuevo Chino. 1. Limpiar y decorar el hogar. Uno de los rituales comunes es la limpieza a fondo del hogar para eliminar las energías negativas del año anterior. Acompañado de la decoración con elementos rojos y dorados para atraer la buena fortuna. 2. Reuniones familiares y cena de reunión. El Año Nuevo Chino es un momento especial para reunirse con la familia. La cena de reunión marca el final del año anterior y el comienzo del nuevo. Se sirven platos tradicionales llenos de simbolismo auspicioso. Uno de los platillos más emblemáticos es el jiaozi o dumplings, que simboliza la prosperidad y la buena fortuna debido a su forma similar a las antiguas monedas chinas. 3. Dar y recibir sobres rojos. La costumbre de dar sobres rojos con dinero es una manera de desear buena fortuna y prosperidad. Normalmente, los sobres rojos son dados por los adultos a los niños y solteros más jóvenes de la familia. El gesto simboliza la transferencia de buenos deseos y bendiciones para el nuevo año. 4. Quema de petardos y fuegos artificiales. La tradición de usar petardos y fuegos artificiales tiene raíces en alejar a los malos espíritus. 5. Templos y oraciones. Algunas personas eligen visitar templos para realizar oraciones y buscar bendiciones para el nuevo año. 6. Bailes del dragón y león. Los coloridos bailes del dragón y león son una parte esencial de las celebraciones. El dragón, en la cultura china, es un símbolo de poder, valentía y buena fortuna. Durante los bailes del dragón, los artistas manipulan una figura alargada y ondulante, representando la danza del dragón que busca ahuyentar a los malos espíritus y atraer la buena suerte. Aunque menos imponentes que los dragones, los leones también tienen su propia importancia. Los bailes del león, realizados por dos personas debajo de un disfraz, representan la alegría, la prosperidad y la danza festiva. Los leones interactúan con la audiencia, realizando acrobacias y movimientos juguetones. Y ahí lo tienen, curiosos y curiosas. Estos son algunos de los rituales fascinantes que rodean el Año Nuevo Chino del Dragón de Madera. Si disfrutaste aprendiendo sobre estas tradiciones, no olvides darle like, suscribirte para más contenido y compartir tus propias experiencias o tradiciones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.